Bueno, chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo mi review de la figura de NECA del Godzilla 2019 King of the Monsters. Bueno, pueden conseguir esta figura y más figuras en grande, consigue sus grandes juguetes malos en la tienda de grandesjuguetesmalos.com. Link abajito en la descripción. Y si me dice la referencia, consigue las figuras en Big Bad Toy Store, que fue donde conseguí esta figura. Así que bueno, comencemos por el empaque. Bueno, pasamos por el empaque, el cual debo decir que está muy bien hecho, es increíble. Entonces, tenemos una imagen de Godzilla, muy específica este empaque, debo decir. Se creó que Monster Godzilla, tiene el logo de Monsterverse. Si abrimos esta parte, aquí vendría la figura adentro. Aquí en la imagen promocional de Godzilla. Bueno, debo decir que la caja, cuando sacas a Godzilla y su cola, la verdad es que no te sirve demasiado. A menos que logres quitarle y ponerle la Godzilla a su cola. Esta caja será como en sí algo que viene de tu estante. Así que el empaque es nada más como un decorativo. Godzilla Geo de Monsters. Las medidas. Boca articulada, 25 puntos de articulación. Godzilla, Geo de Monsters. Muchísimas a todos. Godzilla, Mothra y Rodan, imágenes promocionales. La misma imagen de Godzilla. Godzilla. Arriba prácticamente lo mismo, una advertencia para que tu sonido. Aquí está la figura de Flores en paquete, voy a decir que en términos de esculpido es hermosa, es increíble. Y para una comparación que sé que quieren, aquí está el Godzilla 2014. Y bueno, qué decir entre la comparación. Esta figura es totalmente nuevo esculpido, o sea, pueden ver que está más detallada que 2014. Inclusive las placas tienen detallado en este y acá no. Obviamente la cola, pues una es de goma y otra de plástico articulada. En cuanto a altura, 2014 le gana, pero bueno, saquemos este de aquí. Sin duda de cerca verán todos los detalles que resaltan por este hermoso lavado entre gris y verde que tiene la figura. Es un punto muy bueno. Para algunas personas parecerá que es muy brilloso, pero en sí la figura tiene una coloración estupenda. El esculpido de las placas me recuerda mucho a lo que es el Godzilla del anime, no sé por qué. El aspecto de tronco. Todos los detalles de las escamas están increíblemente hechos, hasta en la cola. Bueno, varios puntos negativos que encontré, figura. El lavado que le ponen a las figuras generalmente no es el mejor en algunas partes, este es un ejemplo. Luego en otras partes, pues la figura no es que digamos que esté muy bien pintada. Los pies, ahí sí no tengo que dejar, están muy bien pintados. Las manos, en su interior es la palma de la mano de mi Godzilla, está así mal pintada. Ahora pasemos al punto más controversial de la figura, el cual es el rostro. Me has hecho a perder. Y bueno, en cuanto al rostro, de un lado se ve mal, el otro se ve muy bien. Digo, se entiende el error porque es increíblemente pequeño el ojo para pintar esto. A lo mejor fue impreso aquí o simplemente error de pintado. La boca, sí, no les quedó tan bien porque generalmente todas las figuras de NECA 2019 de Godzilla tienen este error en los dientes, en la boca. La lengua está pintada, pero el interior de la boca no, solo la parte de la mandíbula inferior. Bueno, en resumen, este Godzilla se ve visco. Pero bueno, gracias a Dios se pueden remitir las figuras, así que bueno, pasemos a ver lo que es la articulación. No por articulación, como que figura de NECA de Godzilla, exceptuando el Shin Godzilla Tengu Blast, mueve la boca. ¡Wow! Luego empecemos con lo peor de articulación, el cuello, este mugroso cuello que no se tenga mucho movimiento porque la cabeza tiene un movimiento relativamente bueno, solo interrumpido por lo que es esta pieza y la espina de aquí. Ahora, la base del cuello es la parte que más me desagrada de esta figura, porque en sí no tiene casi nada de movimiento, limitada por el diseño de la misma figura,
Lo bueno es que esta pieza está hecha de goma, por lo que puedes moverla sin temor a que se rompan las partes. Bueno, los brazos son casi los mismos que el 2014. Mucho cambio del hombro al codo, pero en la muñeca es donde se pone interesante, ya que cambia la articulación y ya no es unión de bola, lo cual le restringe cierto movimiento que tenía este Godzilla, pero sí está muy bien. Luego, pasando lo que es el torso, pues no sé cómo NECA hizo este enorme hoyo en su estómago de Godzilla. Se ve raro, es algo malo de esta figura. Pero encima ni siquiera esto le ayuda a tener buen movimiento. Como a todos los NECA de Godzilla, pues no es que digamos que tiene mucho movimiento a la base, nada más gira. Si queda con esta enorme separación, puede agacharse bien. Lo que sí puede rotar como es costumbre. Las piernas son en sí misma articulación que cualquier figura de Godzilla. Por alguna razón rotan así hasta las piernas. Rodillas lo mismo. Pies lo mismo. Unión de bola. Ahora pasemos a la mejor parte de articulación de esta figura, la cual es la cola, que es espectacular. Y bueno, ahora mueve la cola, viene con un instructivo al cual te menciona cómo poner la cola. Lo cual está bien, digo, uno batalla para ponerle la cola a los demás Godzilla, pero aquí viene con instructivo. Y pues la verdad, nadie se ha preocupado tanto por mí. Pero bueno, continuando, la articulación en la cola es espléndida. Son 10 puntos de articulación total en la cola, lo cual es excelente. Digo, desde la base se mueve muy bien. Puedes sacar muy buena pues esta figura. Digo, no tiene el mismo grado de movilidad que una cola de goma, por ejemplo. Pero al final está bien. Digo, o sea, está un poco floja. Pero bueno, digamos que se justifica, es NECA. Bueno, la cola tiene un buen rango, hacia abajo tiene un buen rango. Hacia arriba no tanto porque lo limita el mismo diseño, así que ahí no es un buen punto, pero sí es la articulación de este Godzilla. Ahora pasemos a ver su tamaño, comparaciones y a finalizar el video. En alto la figura mide 6 pulgadas, aproximadamente 15 centímetros. El punto más alto de la figura sería esta placa dorsal, la cabeza no porque está muy baja. Y el largo mide 3 centímetros, lo que serían 12 pulgadas. Aquí está en comparación con el resto de mi colección de Godzilla de NECA: el Godzilla 2001 GMK, Shin Godzilla 2014, el Asumi Plus Shin Godzilla. Este lo customicé, si quieren que le haga review este custom, pues dejen en los comentarios. Aquí está en comparación con el SH Monster Arts King Ghidorah. Y como pueden ver, le saca mucha altura a Godzilla. Así que, bueno, chicos, ha sido mi review del Godzilla 2019 de NECA. Si les gustó el video, por favor denle like, si no dislike. Compartan lo que crean que puede ser este tipo de videos. Suscríbanse si no lo están. Nos vemos después. Yo soy Buzz Lightyear y esta tropa está a mi cargo. No, yo soy Buzz Lightyear. Yo soy Buzz Lightyear. Decídanse, ¿quién de ustedes es Buzz? Yo.